Hablar de la igualdad entre los sexos no es ni más ni menos que hablar de derechos humanos. ¿Por qué afirmo esto? Porque a pesar de las tergiversaciones que se han hecho con y sin alevosía, si analizamos las estrategias de las mujeres del siglo pasado por lograr sociedades justas, donde cada ser humano pudiera desarrollarse a plenitud, veremos que las mismas no fueron principalmente para lograr ser idéntica a los hombres, sino estrategias que además de incluir la necesaria erradicación de todas las instituciones patriarcales, eran una lucha para que se reconociera que las mujeres somos igualmente humanas, es decir, tan humanas como los hombres en nuestras diferencias mutuas y por tanto con igual derecho a todos los derechos, al da paso. Muy buenas tardes todas, todos y todes. Saludo con cariño a Yuridia, a Selene, a Jennifer y a Patricia y particularmente a Aitana, que luchó por su lugar en la mesa y aquí la tenemos. Gracias por acompañarnos esta tarde llena de... Es un día bastante especial, estos eventos. Todo el mundo voltea a ver a los derechos humanos. Y bueno, desde una convicción personal, yo no veo cómo se puede decir que se es defensor de derechos humanos si no se es feminista. La violencia contra las mujeres y las niñas constituye una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas. 39 años han transcurrido desde la adopción de la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, la CEDAW, 37 del primer encuentro feminista latinoamericano, donde se propuso la aprobación del 25 de noviembre como fecha para conmemorar el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, 24 años desde la adopción de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, mejor conocida como Convención Belén do Pará. 23 años desde la celebración de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y de la elaboración de la Plataforma de Acción de Beijing. 11 años desde la publicación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y una década de la entrada en vigor de la Ley de Acceso Local. No menciono aquí la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos, ya tiene sus 70 años, porque si la revisamos, vemos que las mujeres ahí nos quedaron, la declaración nos quedaba a deber, ¿no? De entrada en el capítulo en donde estamos ligadas a los niños, ¿no? Está bien, pero no es todo, ¿no? Y creo que, bueno, la progresividad y el transcurso de esto nos coloca de otra manera, y habla bien de los derechos humanos, porque habla de unas de sus características principales, y es que no son una, siempre serán una fotografía del contexto, y en esa medida en que se pueden transformar, pues son en principio lo que son. No obstante, los avances y el largo camino recorrido por los movimientos feministas para visibilizar y exigir un alto de este problema de desigualdad de género, las mujeres y las niñas continúan enfrentando un contexto adverso, caracterizado por la violencia y la discriminación que obstaculiza el ejercicio pleno de sus derechos. Así, de acuerdo con la más reciente encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares del 2016, en México el 66%, es decir, casi 7 de cada 10 mujeres, han sufrido al menos un incidente de violencia a lo largo de su vida, es decir, en el caso de la Ciudad de México, la prevalencia contra las mujeres es del 79.8%, es decir, 8 de cada 10. Son muchos los retos que tenemos por delante para hacer frente a la creciente y cruenta violencia que diariamente cobra la vida de 9 mujeres en nuestro país. Por ello, es indispensable continuar trabajando para fortalecer las acciones de prevención, atención y acceso a la justicia para las mujeres y las niñas víctimas de violencia, atendiendo puntualmente a las recomendaciones emitidas por el Comité CEDAW, que el pasado mes de julio reiteró
la urgencia de adoptar medidas para la prevención, para prevenir las muertes violentas, los asesinatos y las desapariciones forzadas de mujeres, en particular combatiendo las causas profundas de esos actos. De hecho, las recomendaciones están planteando 2 años para emitir un informe relativo a este contexto específicamente. El Estado mexicano tendrá que dar cuentas de exactamente cómo van las alertas, de qué estamos haciendo y cómo está la institucionalidad en este caso. Ante este escenario, y con el fin de contribuir a la visibilización de experiencias novedosas y propositivas que contribuyan a la eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer y las niñas y que sirvan de ejemplo para la implementación de políticas públicas en la materia, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal creó en el 2011 el Banco de Buenas Prácticas contra la Violencia hacia las Mujeres y las Niñas. Esta herramienta de consulta y apoyo concentra ejemplos de programas, proyectos y campañas de prevención, atención y acceso a la justicia de las mujeres y las niñas víctimas de violencia realizados en el territorio nacional por organizaciones, colectivos, instituciones académicas y personas comprometidas con la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, en particular su derecho a una vida libre de violencia. Los proyectos que hoy reciben este reconocimiento, así como aquellos que han sido galardonados en años anteriores, buscan modificar los patrones socioculturales de mujeres y hombres para eliminar los estereotipos de género, promueven la autonomía y empoderamiento y agencia personal de las mujeres y las niñas para el desarrollo económico, social, cultural, educativo, ambiental y político, entre otros, además de contribuir a su acceso a la justicia a través de investigación y sanción del daño desde la perspectiva del género y de derechos humanos. Y cuando hablamos de prevenir, no podemos prevenir si no empezamos a construir una ciudadanía feminista y una ciudadanía con enfoque de género desde que nacemos. Y es así que me da muchísimo gusto el que 2 organizaciones que trabajan con niñas y adolescentes este año por el jurado hayan sido seleccionadas para estar aquí y estar en el Banco de Buenas Prácticas. Ya lo decía Yuridia, quienes conocemos la montaña sabemos no nada más lo agreste que es transitar por la montaña y lo difícil que es transitar por la montaña. También sabemos lo difícil en esas lógicas de trabajar en la montaña con este tipo de agendas. Una montaña hoy que está cruzada ya no nada más por la migración, sino también está cruzada básicamente porque ahí están buena parte de los municipios más pobres del país, sino también porque la alta violencia está generada en el ámbito comunitario. Es ahí que, bueno, la labor que hacen Mujeres Tlapa y el trabajo que se hace alrededor de esto es, hay que reconocerlo y hay que aplaudirlo. En el caso de Melel Chojobal, pues me tiene que ganar la parte de que es una organización que conozco pues casi en sus 21 años. No se puede decir que se conoce San Cristóbal, San Cris, si no se conoce a Melel. Melel, con un trabajo sobre trabajo infantil, sobre niñas y niños en situación de calle, sobre lo que es ser indígenas en estas ciudades medias y urbanas, ¿no? Sobre una agenda de primera infancia cuando nadie la tenía, ¿no? Y nadie la veía. Y hoy, en lo que hoy reconocemos que es su escuela F. Planteaba y nos compartía Jennifer algunas de las cosas de las que hablan y la relación y ver por qué se llama código F y no feminista, porque finalmente cuando se trabaja, al igual que en Guerrero, con poblaciones indígenas, también estamos hablando de una doble estigmatización con relación no nada más al feminismo, sino finalmente es una lucha cultural de modificación desde la cosmovisión con la gente y no por fuera de la gente,
¿no? De qué se requiere y cómo se tienen que modificar igual percepciones, ¿no? Y sobre todo también acciones. Por eso, pues sí, F de felices, F de fuertes, F de feministas, y espero que en algún momento podamos lograrlo, como tú dices, en un camino que es un camino largo, ¿no? Pero que requiere de personas, y de personas comprometidas como hay en Melel, para poder recorrer. Selene nos hablaba de la declaratoria de alerta a la violencia de género en la Ciudad de México. Nosotros desde la comisión hemos venido acompañando en lo que nos toca esta alerta. De entrada, nuestra primera recomendación en este 2018 exactamente tiene que ver con feminicidios, y es el caso de Lesbi, ¿no? Y con tanto con el Fray Francisco Victoria como de las otras organizaciones de las que ella mencionó y personas, pues hemos venido acompañando a esta gente. Como ella lo dice, la violencia no se acaba con la alerta, los feminicidios tampoco, pero lo que sí debemos apostar todos es cómo cambiamos institucionalidad y cómo vamos evitando básicamente, pues, que se acaben los feminicidios en esta ciudad y en este país, y que se reconozcan los feminicidios en esta ciudad y en este país, y que la impunidad, que es una alta dosis de por qué persisten también, no nada más lo cultural, también se termine. Entonces, muchísimo gusto también de que San Francisco de Victoria, sus integrantes, sus alianzas estén recibiendo, digamos, este reconocimiento, que no es más que el poder aportar un banco de buenas prácticas, exactamente lo que se está haciendo. Y bueno, finalmente Renace, ya lo decía Patricia, tiene que ver con reinserción, tiene que ver con acceso a la justicia, pero sobre todo tiene que ver con una mirada que tiene que ser una mirada de género en las personas privadas de la libertad. Tenemos muchos problemas que son comunes a cualquier persona privada de la libertad, pero si eres mujer, te estás enfrentando a una serie, ya lo dijo ella, de discriminaciones que van desde por qué llegaste ahí, ¿no? De estas miradas que hacen que muchas mujeres que están ahí no deberían de estar ahí, ¿no? Lo otro, no nada más en acceso a la cultura, a la justicia, sino también a estigmas alrededor de eso, por qué llegan, ¿no? Por qué son tratadas como tales, y luego cuando están privadas de la libertad también. A diferencia de los hombres, el estigma es mayor, tan es así que las familias abandonan. Tenemos la gran discusión de las niñas y los niños en primera infancia en los centros, si al lado de sus madres o no, la discusión que estamos dando también alrededor de cómo se debe determinar, ¿no? Un poco en contra de las teorías de la manzana podrida, que básicamente lo que son es contrarias a los derechos humanos, ¿no? Y como lo decía ella, igual a los procesos de reinserción. Pero los procesos de reinserción sabemos serán desde que están adentro, ¿no? Y en esa lógica el trabajo que hace Renace, en este caso Renace San Luis Potosí, es sumamente loable. Si hay niños y niñas y mujeres invisibilizadas, exactamente son las mujeres, los niños y las niñas con sus mamás privados de la libertad. Entonces, nos da muchísimo gusto que por estos trabajos y lo que representa estén aquí, y les extendemos una calurosa felicitación. Finalmente, no podemos dejar de recordar a las mujeres en honor de quienes se ha dado el nombre este reconocimiento: Patria Minerva y Teresa Mirabal, también conocidas como las mariposas. Fueron y siguen siendo ejemplo de lucha que se extendió desde República Dominicana, su país natal, al resto de la región latinoamericana y del mundo. Después de ellas, el trabajo legado de muchas otras mujeres defensores como Berta Cáceres en Honduras y la propia Dina Ochoa en México, que también se han convertido en inspiración para continuar avanzando como logro de los ideales planteados décadas atrás
y que hoy se mantienen como una demanda de las mujeres y las niñas para el logro de la igualdad sustantiva y la justicia social. En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, de los 16 días de activismo contra la violencia de género y de la séptima entrega del reconocimiento Hermanos Mirabal, hacemos un atento llamado a la sociedad y a las autoridades de todos los niveles a seguir trabajando para poner fin a todas las formas de discriminación y violencia. Vida, vida, vida digna a favor de las mujeres y las niñas. Muchas gracias.